Hermosas, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo están? Son las 5 de la tarde y yo estoy aquí terminando de editar el video en donde les platico del día 1 al 4 de mi cirugía. Hoy es el día 5 y la verdad que sí me siento mucho mejor. De hecho, mi esposo hoy me dijo que ya me mira muy bien, o sea, el semblante ya se mira diferente. Y sí, sí me siento mejor, he estado comiendo bien. Los primeros 3 días como que no comía bien, o sea, no se me antojaba la comida. Sí me daba mucha hambre, pero ya a la hora de comer como que me llenaba rápido o me daba miedo seguir comiendo para no estreñirme. Ese es otro tema que les voy a tocar, porque es el día 5, yo no he ido al baño. El miércoles cumplo una semana y ese día que vaya al doctor, el doctor está en Mexicali, voy a ir a la farmacia a comprar unos sobres que me recetaron que es para eso. Se llaman Nulitelli. Por lo pronto estoy tomando fibra y así, pero pues hasta ahorita nada, ¿no? Y disculpen que sea algo explícita, pero este video es más que nada informativo para las chicas que están pensando en hacerlo o que a lo mejor lo acaban de hacer y están buscando videos sobre el tema. El día de mañana, que es el día 6, yo espero de verdad amanecer un poco mejor que hoy todavía y poderles decir algunas posiciones que a mí me han funcionado para dormir mejor, ya que ese es un tema horrible, el dolor de espalda es horrible. En mi caso no puedo dormir pues obviamente tampoco boca abajo y tengo que tener más cuidado a la hora de levantarme y todo. ¿Por qué? Porque tuve una reducción de busto, entonces eso lo hace más complicado. El día de ayer comí salmón, cené carne, eso fue el día de ayer. El día de hoy que desayuné fruta, jugo verde. Por la tarde comí, bistec, lentejas. Una amiga mía me mandó bistec, tan hermosa ella, mi tía súper hermosa, ella ha venido el día de ayer y hoy a ayudarme a bañarme, a hacer de comer. Y voy a cenarme una tostada de carne asada porque me dijo mi prima que tengo que comer mucha carne por eso de la anemia. ¿Qué onda? ¿Por qué dijo error de compartir? Y sí, chicas, nada más quería que me miraran, ya voy camino un poco mejor que ayer. Las pastillas, tengo alarmas para que no se me pase absolutamente ninguna, porque eso es sumamente importante para su recuperación. Entonces, pues sí, chicas, por hoy ninguna novedad. La única novedad es que sí me siento un poco mejor. La pierna derecha la siento como entumida, como de la rodilla hacia arriba. Una parte de la pierna la siento entumida. Yo recuerdo que el día que salí de la operación, yo no podía cambiarme de camilla porque esa pierna no la podía mover. Entonces, he sentido que la tengo como así. El día que vaya a mi cita con el doctor de la semana, también quiero checar si puedo ir a un lugar que venden unas fajas que me recomendaron en Instagram, muy buenas. Yo ya tengo una, mañana se las voy a mostrar porque ahorita la verdad, pues si no es necesario pararme, no me paro. Pero ya cuando lo hago como a tomar agua al baño, aprovecho para dar unos pasitos extras y creo que eso sí me ha ayudado a sentirme mejor. Pues sí, chicas, esto es el día 5. Ya mañana les platico y les muestro cómo me veo. Oigan, chicas, perdonen la facha, pero es como la 1 de la mañana, ya estaba dormida. Y me di cuenta, bueno, desde ayer en la tarde como que no empezaba a salir ya. Ya no estaba drenando. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a destaparme, seguramente como que un coágulo o algo así, tapo la manguerita. Entonces le voy a poner, voy a desconectarla de esto, la manguerita, y voy a succionar con la jeringa, espero que sea muy fácil, se ve, se escucha fácil, entonces vamos a hacerlo y ahorita les platico cómo me fue. Ahí mañana les platico si funcionó o no, según yo ya medio lo arreglé, y recuerden que esto siempre tiene que estar así para que haga su función. Ahorita no pude tirarle eso porque el que me ayuda es mi esposo y pues está súper dormido. Entonces ahorita no lo voy a hacer. Ya me espero para mañana. Sí, pues voy a acostarme otra vez. Se me quitó el sueño. Ahorita me quedo dormida. No crean que batallo mucho. Chicas, ¿qué onda? Oigan, actualización. Hoy es mi día 6. Mañana es el día que yo tenía la cita con el doctor para que me pusieran la faja. Pero ¿se acuerdan que anoche les dije que se me tapó las mangueras? Pues le escribí al asistente del doctor y mi prima le escribió también y le dijo que fuera hoy de una vez. Entonces me entraron los nervios, o sea,
Tal, mañana me iban a quitar los drenes y eso, y tal vez hoy lo único que van a hacer, o sea, van a adelantar el día. Pero a mí me da mucho miedo que me los quieran volver a poner, porque siento que eso me va a doler. Me estoy adelantando, por eso estoy llorando, yo creo. Y lloro, pues, porque no sé, porque estos días se han dado así sensible. Y yo en todos los videos que he mirado, pues, así como que, uy, muy relax. No, no, también es como cuando te hacen una cesárea o cualquier cirugía. Como que estás muy sensible por cualquier cosita. O sea, ahorita sí como que me entraron los nervios, miedo. Mi hermana y mi prima me van a acompañar. Y pues sí, a ver, me voy a llevar la faja por si acaso me la van a poner de una vez. Ahorita que venga mi prima me voy a meter a bañar para que ella esté aquí al pendiente porque mi esposo no está, salió, fue a comprar comida. Entonces, pues sí, la cita la tengo hasta las 5 y ahorita apenas es la 1, todavía tengo tiempo. Pero sí, ya eché mis lágrimas de cocodrilo. Entonces, si tienen planeado hacerse algún procedimiento, tengan en cuenta esto, que también pueden estar algo sensibles. Esa cámara ya se me descargó. Ahorita que me pare, la voy a poner a cargar. Y pues sí, ya tengo hambre, estoy esperando que mi esposo venga. Y ya sé, ah, van a decir, pero te lo querías hacer, Brenda. Pues sí, sí me lo quería hacer. Ya cuando me entra así como esto, nada más pienso, ya Brenda, ya no vas a estar renegando con tu piel colgante, con tu flacidez, que en realidad es por lo único, así por lo que yo decía. Porque yo haciendo ejercicio, la verdad que miré súper cambios. Si yo les enseñara las fotos, chicas, pero no puedo porque pues ando en ropa interior súper pequeñita. Pero el cambio es impactante. Y por más que trabajé el abdomen, yo no miré nada de resultado, o sea, nada, porque yo tenía la piel como esponjosa. O sea, ponías el dedo y se te hundía. Era mucha flacidez. Pero bueno, ya luego les platico eso. En la faja. Y pues, ¿qué les diré? Pensé que iba a ser peor, de verdad. Venía con, como con mucho miedo, pero todo bien. Todo el camino venía así temblando. Pero ya lloré en la casa y todo. Lo que me preocupa es lo de la pierna, pero me dijo el doctor que era normal, entonces pues, vamos. Aquí voy. Voy a grabarme. Me dijeron que cuando estaba saliendo de la operación, cuando estaba sedada, estaba yo pidiendo mi cámara porque quería que me grabaran. Entonces, allá no grabé cuando estaban haciendo la operación, pero aquí véanme ya, con faja y toda la cosa. Hermosas, ya estoy aquí en casa. Ahorita ya me quité el vestido, me puse una batita ya para andar más cómoda. Y ya me pusieron la faja, así les dije, ¿verdad? Me lo adelantaron la quitada del dren, me conectaron, antes de quitarme las mangueras, me conectaron como a una máquina que succiona. Ya después me las quitaron, me hicieron como un trabajo manual y les voy a mostrar, ya me pusieron la faja y pues se nota la gran diferencia, ¿no? De a como cuando traía las vendas y así, toda inflamada, además todavía ando inflamada, pero o sea, ya con la faja y ahí se ve, ya se ve mejor. ¿Qué onda? Oigan, hoy es mi día 7. En todo el día no pude agarrar la cámara ni el teléfono porque hoy amanecí, hijo de su madre. Amanecí súper molida, o sea, no lo podía creer yo. También que me sentía el día de ayer yo dije, ah, una semana más, ya me voy a ir a hacer cardio, voy a caminar, porque o sea, me sentía súper bien. Ayer fue mi día 6, pero ¿se acuerdan que se me tapó la manguera? Fui con el doctor. Me quitaron los drenajes, entonces me estuvieron haciendo como unos masajes para sacar todo el líquido que se me había acumulado. Me pusieron la faja que ya me quité, porque en serio que sentía que me ahogaba. Y estaba toda manchada, entonces me la quité para lavarla. Y ahorita me la voy a poner otra vez. Pero dije, voy a cenar, ya casi siento que me salen alas. Cené ensalada con pollo. Y hoy es mi día 7 y así, pues todo el día me la pasé súper mal. Ahorita como que ya me sentí así un poco mejor. Dije, voy a cenar, me puse a hervir el agua para hacer un tecito de árnica. Estoy tomando mucho té de árnica y té de manzanilla, porque eso te ayuda mucho a desinflamar. Y el día de hoy, perdón que sea tan explícita, pero hoy justo que cumplí una semana fue el día que pude ir al baño.
sea, que pudiera hacer mis necesidades. Justo ayer que fui con el doctor me recomendó, me dio una receta para que comprara unos sobres que se llaman Nuliteli, porque me preguntó eso, si ya había ido al baño, le dije que no. Me recetó esos sobres que son Nuliteli, se llaman, y gracias a Dios no tuve que utilizarlos. En la noche estuve comiendo ciruelas pasas y hoy en la mañana todo good. ¿Qué otra cosa? Pues sí, hoy estuve súper cansada, hasta andaba así como bien sensible, lloré otra vez. Me sentí mal porque sentía que me dolía hasta el alma. O sea, no dolor, ¿sabes? Así me sentía como bien molida, sin energía, sin fuerzas para nada, en pocas palabras. Ahorita les voy a mostrar, ya no traigo la faja puesta, ya, o sea, me gusta que se me mira aquí nada de bulto. Les voy a mostrar también la faja que traía y la que me voy a poner, porque ayer me pusieron una faja que estaba súper chiquita. Pues la neta no, o sea, apenas hoy cumplí una semana, obviamente estoy inflamada. Me la quité para lavarla y de una vez lavé la otra. Mi hermana me la mandó. La puse a secar. Pues hizo esperando ya que se seque bien, bien, bien para poder ponérmela. Entonces, espérenme, voy por las fajas para enseñárselas. Y chicas, ahí me ven, sí, les voy a mostrar la faja que me habían puesto, es esta. Vean esta cinturita. O sea, imagínense cómo andaba en ella, no podía respirar. Digo, yo sé que uno tiene que andar fajado, pero siento que igual la primera semana puedes ponerte una faja un poco que sea más cómoda. Entonces, ok, esta es la que traía. Y esta es la que me voy a poner. Está un poquito más grande esta. Vean la de atrás. Entonces todavía está húmeda aquí de esta parte de atrás. Como está la tela de verdad que muy cómoda. Es exactamente la misma marca que la que yo tengo. Esta era de mi hermana. Entonces, pues sí, chicas, ya me hice mi té. Les voy a mostrar ya cómo me veo. Ya camino un poco más normal, más fluido. Vénganse para acá conmigo. Ahorita traigo vendas otra vez aquí porque, ¿cómo se dice? Porque como me quité la faja no quería andar así, o sea, así nomás. Ya me dio calor, pero sí. Ahí va, ven aquí, o sea, vean esto. Casi no se ve. Ahí voy, chicas, ahí voy. Gracias por estar aquí. Gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme con esta locura. Muy loca que se me metió en la cabeza y que hice. Aquí les iré contando, o sea, yo les quiero contar lo más real que se pueda. El día de hoy entré en crisis. Entré en crisis y estuve platicando con mi hermana. Estaba platicando con mi esposo. O sea, hasta saqué mis lágrimas que traía. Mi esposo me dijo, pues, que llora. O sea, ¿qué va a decir mi esposo más que consolarme y decirme que todo está bien? Que nada, es que tengo que tener paciencia, que aproveche esos días para relajarme, para dormir lo más que pueda. Mis hijos no están aquí, mis hijos están en casa de su abuela, bueno, Trichel y Micaela. Bernabé sí está aquí. Sobre todo Micaela, que si por mí fuera ya las tuviera aquí. Pero como yo estoy en el sillón, dice mi esposo, ¿para qué? O sea, va a llegar la niña corriendo, ya no sabe, se te va a aventar y te puede lastimar. Mejor espérate poquito más. Él decía que 2 semanas, pero yo creo que ya en unos 3 días más, que yo ya me sienta mejor, ya me las voy a traer. Porque la verdad es que sí las extraño un montón, o sea, un montón. Creo que lo más difícil ha sido eso. Que no estén aquí las niñas y eso, pues de que aunque no te duela tanto, es bien incómodo. Y eso de tener que estar los primeritos días que necesitas mucha ayuda de alguien es como bien estresante porque ustedes saben que yo soy una persona muy independiente, soy bien acelerada, soy muy hiperactiva, entonces parece que me pusieron en pause por unos días y o sea, estaba ya así como que no manches. Hoy en la mañana y ya todos los días súper bien. Ayer les digo que andaba súper bien, o sea, creo que mis ánimos se me notan si van a mirar los clips de ayer, ajá. Y hoy estaba ahí en el sillón, no me podía mover, horrible, pero yo creo que fue de la mayugada y de la faja, que en serio, o sea, no manches, me está cortando la circulación hasta el cerebro, yo creo. Me tomé la medicina y sentí que la iba a regresar.
Pero bueno, chicas, me voy a tomar ya mi tecito. Creo que ya les grabé un montón. Ya hablé demasiado. Mañana ya les muestro otra vez. Y si traigo la faja puesta, pues les muestro cómo me veo. Todavía soy muy inflamada, o sea, tengo una semana. Nomás póngase a pensar cuánto tiempo tarda uno para desinflamarse en una cesárea. Imagínense con esto que es algo aún más fuerte que una cesárea. Bueno, chicas, las quiero. Gracias por ver. Sigan viendo porque este video aquí no se termina. Ya sí. Está bien loca la película, no sé. Hazle chis. No es tiempo de ir al cine. Dije hazle chis. Estoy pintándome las uñas yo solita. Como estoy aquí sentada sin hacer nada, dije pues me voy a pintar las uñas. No es mucho esfuerzo y pues así como las traigo despintadas, siento que no soy yo cada que me las veo. Siento que no es mi mano. Ahorita les voy a enseñar cómo me quedaron de bonitas. Rojas básicas. Para que vean la diferencia de una mano y otra mano. Qué bonitas se miran. Chicas, qué onda, buenos días. Es mi día 8 y amanecí mucho mejor que ayer. Ayer fue el día que les dije que me sentía súper mal, o sea, extremadamente mal. Ahí está mi tendido. Como les quiero mostrar cómo es que tengo las... los protectores estos, que son para que no se te manche, pues para si estás, no sé, te está saliendo líquido o algo, no manches tus cobijas, ni tus sillones, ni tu cama, ni nada. Ahí a un lado tengo todo lo que son las medicinas, mi bote con agua para no tener que estarme levantando por agua cada rato. Ahorita mi esposo prendió la robotina. Yo estoy mirando los videos de Jasmine desde las 6 de la mañana. La medicina me tocaba a las 8. Ya son las 8 y media. Para desayunar, pues ahorita la verdad todavía no tengo hambre. Pero yo creo que voy a desayunar un huevo y aguacate. Tengo ganas de comer aguacate. Mi prima me dijo que iba a venir. Todavía ando muy inflamada. O sea, no sé si esto sea normal, pero estoy extremadamente inflamada del estómago. Pues sí, chicas, voy a tratar de grabarles hoy un poquito más porque me siento un poco mejor. Entonces sí, ya ratito que me bañe y todo eso, les vuelvo a grabar. Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, hoy es el día número 8 y la verdad me siento muchísimo mejor que el día de ayer. El día de ayer fue un día muy difícil, tanto físico y emocionalmente. Como me sentía tan mal de lo que pasó un día anterior, para empezar, un día antes traía el susto de que se me habían tapado los drenajes, no sabía qué iba a pasar. Pensé que a lo mejor me iban a querer quitar esos y poner otros para drenar lo que ya traía. Cuando llegué al consultorio, pues sí me dieron una buena exprimida. Y el día de ayer amanecí súper molida. O sea, fatal, de verdad. Y anímicamente, pues tampoco me sentía bien. ¿Por qué? Porque traía el dolor, porque me sentía triste, porque yo pensé que iba a amanecer mejor. Y amanecí peor. El día de hoy ya traigo la faja. Traigo la faja ya bien puesta. Está, la verdad, es una faja que sí está cómoda, ¿eh? Todavía estoy muy inflamado, o sea, el estómago lo traigo inflamado. Como se darán cuenta, esta parte aquí atrás también la traigo muy, pero muy inflamada. Entonces, paciencia más que nada. Este aparato, que mira, ahorita qué bueno que lo miré. Este aparatito me lo habían recomendado. Me lo recetaron para que estuviera haciendo como ejercicios de... absorber para adentro por si se me iba el aire y así. La verdad que hasta ahorita pues no lo he necesitado porque todo bien. Hoy comí muy bien, me amanecí con mucha energía, me bañé. Mi prima me ayudó a lavarme el cabello, a secármelo con la secadora, me hizo dos trenzas. Me pinté las uñas con gelish. Me pilaron toda la cara con hilo. O sea, ya poco a poquito me voy sintiendo mejor. Espero que mañana sea mejor, aunque mi tía ya me dijo, Brenda, en esas cirugías... hay días buenos y hay días malos. Puede que dure 5 días súper bien y de pronto la próxima semana hay un día en el que te vas a sentir mal. O sea, así es y es normal. Entonces creo que ya estoy un poco preparada para eso. Hasta ahorita no les puedo decir si se los recomiendo, si no se los recomiendo, porque yo los resultados pues van a pasar meses antes de que yo los vea. Por eso quiero ir documentándoles todo para que por ustedes mismas crean si vale la pena o no vale la pena. Les vuelvo a repetir que no es una cirugía muy dolorosa. Es como tipo una cesárea, pero es más incómodo, o sea, más molesto. En mi caso,
que también me hicieron la reducción de busto, no puedo hacer fuerza tampoco con los brazos. Entonces siento que si yo no me hubiera hecho esto del busto, pudiera usar los brazos y fuera mucho más fácil, así como cuando te hacen una cesárea. Entonces sí, si ustedes necesitan ayuda porque tienen hijos, yo les recomiendo que, o sea, ayuda full, full, full para bañarse, para que les pasen la botella de agua, para todo, medicamentos y eso, una semana. Que es lo que yo siento que más necesité, como que una semana. Si pueden, 2 semanas sería perfecto, porque así ya están como más descansadas, con más energía y todo. Pero bueno, ya les platico en 2 semanas cómo me siento. Hoy fue mi día 8. En el video anterior les dejé mi día 1, 2, 3 y 4. Yo creo que aquí lo voy a cortar para que sea del día 5, 5, 6, 7, 8, ajá. Y pues sí, chicas, espero que les estén gustando estos videos. Más que nada son como tipo platiquita. Y ya en cuanto yo esté un poco más desinflamada, les voy a ir mostrando resultados. La cicatriz hasta ahorita se mira súper bien. Pensé que iba a ser más escandalosa, pero pues se ve bien una cicatriz, digamos, donde está la cesárea, un poco más larga. Y de aquí del busto, pues es una cicatriz en forma de T, porque a mí me hicieron una cirugía que se llama mastopexia, creo, que cortan todo el exceso de piel, pues es como tipo una reconstrucción. Me voy a bajar un poquito lo que es el pantalón para que vean cómo traigo de inflamado el estómago todavía. Ahí las voy a poner. Y de hecho, esta faja no me aprieta lo que debería. Debería apretarme un poco más, pero la otra que tengo está muy, 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 muy chiquita, entonces no podía respirar. Traigo esta, voy a esperarme unos días con ella y ya después voy a ver si me puedo brincar a la otra. Y sí, chicas, pues eso es todo por este video. Espero les guste, no se olviden comentarlo, dejarme sus comentarios. Y si quieren más estar al pendiente de todo, o sea, porque en Instagram les estoy compartiendo más cositas, cómo me siento durante el día y así, vayan y síganme. Mi Instagram los voy a dejar por aquí o en la cajita de descripción. Va a estar mi nombre para que puedan ir a seguirme. Les mando un besote, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por ver. Bye.